En Tarija se conmemora la efeméride departamental, donde el alcalde Johnny Torres expresó alegría al conmemorarse esta fecha histórica para el departamento. El día de mañana, pero lo festejamos hoy, se recuerda los 205 aniversario de nuestra gloriosa Batalla de la Tablada, que un 15 de abril de 1817 derrotamos al ejército español. Por entonces, la potencia militar más grande del mundo, ¿no? Así que gracias a ello hoy somos lo que somos, tenemos el país que administramos y por supuesto la identidad boliviana, ¿no? Entonces nosotros muy felices desde el sur del país. Durante los actos protocolares se tuvo la presencia del alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, quien saludó a los tarijeños por este día y lamentó que la primera autoridad del país no se hizo presente al desfile cívico-militar. Todo nuestro cariño, nuestro amor aquí en Tarija. Los bolivianos le debemos tanto a Tarija que lo mínimo que podemos es hacer estar presente en su aniversario. Gracias, Tarija. Yo siempre considero que un presidente tiene que unir a los bolivianos. El presidente tiene que ser factor de unidad y da pena no verlo presente en estos actos que son protocolares, son importantes para un pueblo. Pero bueno, yo creo que el presidente se sigue moviendo entre dos telenovelas. De igual manera, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, repudió la actitud del presidente del Estado durante la realización de los actos protocolares. Bueno, no tenemos mucho que celebrar en cuanto a lo que esperábamos de los anuncios que podría hacer el gobierno en este mes de efemérides. Y nos ha extrañado mucho la actitud, ¿no?, del presidente. Llegar tarde, no saludar a nadie, esperar que pase el acto e irse sin despedirse de nadie.